Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a aprender a elaborar este precioso collar que ustedes están observando, para que ustedes a través de nuestra página o por medio de nuestras tiendas adquieran sus insumos al gusto de ustedes y lo elaboren. También quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal para que hagan sus comentarios, sus sugerencias y así podamos estar más en contacto. Bienvenidos. Bueno, para empezar, este accesorio tiene dos condiciones. La primera, cuando coloquemos un dije aquí, al momento que se haga la curva no debe tapar la cadena, no debe tapar el dije. Para eso son importantes las medidas. La primera de 35 centímetros, para que ustedes anoten. La segunda de 39 centímetros y medio. Y la tercera de 46 centímetros y medio. Bueno. Después de tener lo más importante que son las medidas, ahora vamos, lo que hacemos es empezar a tomar la mitad. ¿Cómo la tomamos? Entonces hacemos aquí y donde nos dé la mitad vamos a colocar una argollita y en la primer cadena va el dije que tiene el árbol de la vida. Entonces, tomando la mitad vamos a colocar la argolla. Este collar es muy fácil, es para principiantes, donde aprendemos a manipular las manos, a abrir y cerrar argollas, a hacer cálculos. Este trabajo, como siempre nos solicitan trabajos sencillos donde la mano de obra no sea tan complicada, para poder que el costo del producto en caso de que sea negocio no se incremente. Entonces ustedes saben que cuando un accesorio tiene una mano de obra más avanzada, el producto es más costoso. En este caso es solo el manejo de herramientas, punta plana, punta redonda y aprender a hacer un buen terminado al abrir y cerrar argollas. Bueno, entonces empecemos. Tomamos la argolla y donde está la mitad exactamente vamos a colgar el accesorio. O sea, abrimos aquí y colgamos. Entonces ustedes ven, ahí queda la mitad. Ustedes pueden probar que les quede exactamente. Aquí me quedó un poco corrido, o sea que debo colocar la argollita un poquito más acá. ¿Por qué es tan importante la mitad? Porque el collar exige mucha precisión para que se vea bonito. Ahora sí, entonces ahora aquí ya quedó perfecto, entonces ahora sí cierro. Cierro siempre haciendo movimientos contrarios, hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí voy a bajar. Las argollas deben quedar perfectamente cerradas para que no se salga el herraje. Así vamos a hacer con las otras cadenas. En el primero va el árbol de la vida, en el segundo va San Benito y en el tercero la ramita del olivo. Entonces en la última, o sea, en esta va esto aquí y en la de la mitad va a ir San Benito, siempre cuadrando la mitad. Vamos a hacer ese proceso. Así quedan las tres cadenas, todas con exactamente en la mitad. Si ustedes sienten que una no quedó bien, entonces deben repetir. La primera queda solamente el dije, en la segunda vamos a colocar dos dijecitos que vienen así. Este me parece divino porque como estamos en el mes del amor y la amistad, viene la pareja, pero lo pueden voy a colocarlo así, porque eso puede tener una doble fase. Entonces vamos a contar 12 argollitas de la cadena. Entonces vamos a hacer así. A partir de donde está colgada contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aquí. Entonces aquí vamos a abrir la argolla. Vamos y donde nos dio 12 la vamos a colocar. Lo mismo al otro lado. Así nos queda, miren. Cada 12 argollitas, después del centro cuento 12 y donde me da 12 la coloco y entonces ella queda así. Miren el efecto que hace. Bueno, esa es la segunda. En la tercera, que es esta, en esta lojita del olivo así, vamos a contar cada 10. Y en cada 10, cada 10 argollitas, ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Donde da 10, meten la argolla y colocan la moneda. Vamos a colocar 11 a este lado y 11 al otro lado. Entonces hacemos así y contamos 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aquí. Y cerramos. Luego volvemos a contar 10 y colocamos otra y así sucesivamente a ambos lados. Bueno, ya hemos colocado 11 a un lado y 11 al otro y esta es la diferente aquí. Ahora vamos a armarlo. Yo les decía que las medidas eran muy importantes porque cuando él quede puesto en el cuello, esta cadena debe quedar exactamente así. Así debe quedar, no debe quedar ni oculto, ni muy separado, nada. Lo lindo es que ellos queden, no queden con distancia. Y esta debe quedar así. Este va a ser el efecto que vamos a causar en el collar. Este collar no viene en kit porque es un poco más, como contiene más herrajes. Lo que hemos querido es que ustedes vayan a nuestras tiendas o visiten nuestra página y ustedes aquí coloquen los herrajes que ustedes deseen. Lo que nosotros proporcionamos es la manera en cómo está hecho el diseño. Bueno, entonces ahora sí, vamos a armarlo. Aquí tenemos dos herrajes que son muy lindos. Mírenlos, dos agarradores. Entonces van a ir aquí. Entonces vamos a meter tres argollitas como las tengo aquí en la imagen para que ustedes vean. A cada una le vamos a colocar tres, luego las otras tres y vamos a colgarlos de aquí. Eso vamos a hacer en este momento. El procedimiento es el mismo. Recuerden que es abrir y cerrar argollas y vamos a ser muy, muy prudentes al colgar la argolla que no nos quede enroscada para que el collar conserve uniformidad. Entonces tomamos la argollita y la colgamos y cerramos. Nosotros necesitamos a veces un collar que sea solo dorado. Porque cuando tenemos con piedras, las piedras exigen combinación, deben combinar con la ropa. En cambio, un collar que es de un solo tono, pues lo puedes usar con cualquier tipo de prenda, no va a exigir color. Igual si es solo plateado, también lo pueden hacer solo plateado. Tenemos herrajes divinos para hacer este collar en variedades caras. Cuando quieran visitar nuestra página, abajo de este video encuentran un link, dan clic y lo llevan a nuestra página. Miren cómo queda. Lo mismo vamos a hacer al otro lado. Aquí está el collar terminado, entonces él. Ahora lo que vamos a hacer es terminar, colocarle sus agarraderas. Entonces son una argolla a cada lado. Como les decía desde un principio, este collar es, su armado es con base a las argollas, en abrir y cerrar. Esto nos va a dar, algunas veces se les puede zafar de aquí, entonces esto les va a dar experiencia para aprender a abrir y cerrar argollas que son muy básicas en un terminado. Ustedes de pronto han notado que comprar una pulsera y se les desarma, es porque la argollita está mal cerrada. Tenemos el broche. Y tenemos la argollita al otro lado. Y hemos terminado. Aquí está. Y él se va a ver así. Espero que les guste muchísimo, que lo disfruten. Y que visiten nuestras tiendas para que conozcan todos los herrajes que tenemos para poder hacer este accesorio. Hay infinidad. Bueno, ya hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado mucho este accesorio. Recuerden que tenemos despachos dentro y fuera del país. Si quieren hacerlo desde la comodidad de su casa, visiten nuestra página, hagan su pedido y los productos llegarán a las puertas de su casa. Hasta una próxima oportunidad.